La ayahuasca es una sustancia muy peligrosa. Es realmente de altísimo riesgo. Corres el riesgo de que al final te encuentres con toda tu basura y no sepas qué hacer con ella. Podríamos sentir en ese momento una terrible necesidad de recorrer el camino hacia todas las personas que hemos ofendido y pedirles perdón y querer limpiar ese camino con la lengua. Pero quizás algunos de ellos ya no estén o estén muy lejos, y lo peor es que tampoco hay garantía de que eso sea suficiente para compensar todos los agravios que hemos hecho a la vida y a la verdad. Corremos el riesgo de que se nos caiga todas las máscaras, todas las protecciones, los disfraces, y sintamos mucho dolor y vergüenza por estar desnudos, por no recordamos que así vinimos y así nos vamos, sin llevarnos nada. Corremos el riesgo de descubrir que somos profundamente deshonestos con nosotros y con los demás, que mentimos y ocultamos mucho más de lo que debiéramos, que descubramos que nos gustan las cosas fáciles, ganar mucho y pagar poco, que nuestras motivaciones en la vida muchas veces son egoístas, mezquinas, que gastamos gran parte de nuestra energía sosteniendo imágenes ante nosotros mismos y ante los demás, en parecer buenos, buenas. Corremos el riesgo de descubrir que comerciamos con nuestras emociones, mentimos, manipulamos, traicionamos y nos traicionamos. Estamos agarrados y sostenidos por creencias que, más que creencias, también son mentiras, que nos convienen mantener porque nos dan una falsa paz. Y algunos gustan de religiones anestésicas, aquellas que te alivian el dolor, pero no te curan ni te transforman. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer ningún esfuerzo significativo para alcanzar la verdad, que somos adictos o adictas a la comodidad, a la flojera. También corremos el riesgo de ver toda esa cosa oscura que la sociedad ha hecho con nosotros, claro que con nuestra colaboración, pero también puedes ver que en realidad nada de eso es tuyo, que no es más que un vetusto y sucio ropaje que te lo puedes quitar cuando quieras, cuando tengas la fuerza, el coraje, la honestidad, la alegría de regocijarte en tu propio ser divino, libre de falsos dioses. Corres el riesgo de ver que eres el ser, y entonces es normal hasta dudar si puedes seguir viviendo con semejante carga y hacerte pedazos mil veces y mil una volverte a parar y seguir viviendo con semejante responsabilidad y semejante rechazo, porque la luz que emana el ser es odiada y aborrecida por todos los que adoran la penumbra de la mediocridad. Corres el riesgo de perder la razón, porque ya no habrá justicia para ti. El ser da y no espera nada para sí, pues él lo es todo. Es el que da y el que no da, el que ríe y el que llora, el que nace y el que muere en cada intento de alcanzar la verdad. Ciertamente la ayahuasca es muy, pero muy peligrosa, pero no es correcto que esté difamada, solo penada y perseguida, pero solo para las personas cobardes y deshonestas. Está bueno que esté prohibida.